chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Aurora y estáis en Baracaldesa Manitas. Aquí encontraréis vídeos de todo lo que se me tercie. Sí, Lucas. Si os ha gustado este vídeo, si os gustan estos vídeos y no queréis perderos, no olvidéis activar la campanita para que os avise cuando subo vídeo. Hoy tengo aquí un paquetito de un paquetito que he pedido de resina. Vamos a ver. Ah, y creo que he metido una cosita que he pedido en Amazon, que aprovechando un pedido que he hecho a mi marido. Ah, no, aquí no está. No, esto no, que esto es la báscula que yo tenía que comprar pilas. Mirad, a ver si lo vemos. A ver si se puede ver. Yo he pedido resina de la que seca a mitad de tiempo. Y me viene un folleto que me pone un 10% de descuento para la próxima compra que haga. A ver, mira, vamos a sacarlo. Quitamos la caja. Así, quitamos la cajita. Sacamos la cajita. A ver, este va con esto va con esto y esto con esto. Mira. Esta. Yo he pedido dos botes. Esta es el componente A. Y este el componente B. Y hay que, en esta hay que echar 100 de la A y la mitad del B, 50 de... Hay que echar la mitad, así. De lo que echemos de la, por la mitad. Y me he cogido dos. Que este trae medio litro. El A trae 500 gramos. Y el B trae 250. Pues me he cogido dos botecitos. Dos kits. Eso sí, lo que estoy viendo que no traen guante. Han traído el folleto. Luego, la pasta esta famosa que ya habéis visto en varios sitios, para hacer los moldes. Que hay que mezclar la mitad de uno y la mitad de la otra, de la amarilla. Unirlo bien. Y podemos mezclar y hacer los moldes nuestros que queramos. Consejo, mezcla A y B en cantidades iguales hasta obtener un color homogéneo. Aplicar sobre el modelo presionando sobre la parte a reciclar. Esperemos entre 20 y 30 minutos para tener ya el molde. Lo probaremos. Y como no, me he cogido pigmentos para dar color a la resina. A ver, que no sé qué pasa este trípode hoy, que se nos coña, que se me coña, que se me coña el trípode. Ah, es que no está abierto entero. Joder, Aurora. Ay, Aurora, que no habías abierto bien el trípode. No habíamos abierto bien el trípode. A ver. Mirad. Mirad, mirad, mirad. 10 colores. Joder, qué.
Uy, vendrán en inglés, pues. Yo el inglés no va conmigo, ¿eh? Pimento pre-artistic. Sáhara. Aquí pone no sé qué de Sáhara. A ver. ¿Todo pone Sáhara? Pues, sí. A base de mica. Pero estoy intentando leer. Y no me pone el color. Mira, vamos a sacar de las bolsas. Este yo sé que cuando venga alguien, este azulito le va a encantar. Y nos tiene que llegar a otro molde, unos moldes para hacerle unas cosas. Este tiene pinta como color bronce. Es que no pone los colores. No pone los colores. Este otro. Este azul, que es más oscuro. Este otro, que tiene pinta de ser como un verde. Luego hay que buscar una caja para meter todo. Este verdecito, más claro, que dará más claro, digo yo. Este es como un oliva. De los colores que lo vemos aquí, a los colores que nos queden luego en la resina. Este es otro. Este sí que parece más bronce, más oscuro. Y el otro será oro, digo yo. Este será como el blanco o el mármol. Que no nos ponen los dichosos no colores. O yo no lo veo. Y es que esto, a ver. No sé si es negro, marrón oscuro. No, parece un morado. Parece un morado. Estos son los pigmentos. Y se me ha olvidado. Mira, esperar un momento. Que le he metido. Que había hecho un pedido para mi marido. Una cosita. Y he aprovechado. Y he cogido un molde. Esperar. Que voy a por él. Ya estamos, otra vez, mirad. Perdonad por el ruido. Mirad. Hoy ha sido día de esperar a que llegue pedidos mensajeros. Me he cogido el kit este para hacer los llaveros, para tocar los botones, el ascensor y abrir las puertas. Pues este. Y viene cuatro modelitos diferentes. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Yo solo he pedido uno. Que me han metido dos. O sea que me han metido dos. Yo de esto, yo tengo este modelo más o menos, pero hecho en 3D, que se lo pedí a Vero de Mimos Manualidades. Probaremos a hacerlo, a ver cómo queda. Mira, ¿ves? Para que veáis. Uno y otro. Tengo dos. ¿Qué haré? No sé. Si lo guardaré para algún sorteo, lo regalaré, o qué haremos. Pero uno lo vamos a usar dentro de poquito, porque ya he puesto pila a la báscula. Yo tenía la báscula de cuando usaba resina, pero la V. O sea que nos pondremos manos a la obra. Pongo esto así
No, quito ya de la bolsa, porque ahora cuando coma me pondré a terminar unos pedidos que tengo de unas mascarillas, ya que no los he podido hacer porque hemos estado fastidiados. Y esto es todo. Si os ha gustado el vídeo y no os queréis perder más, no olvidaros de activar la campanita y, uy, que voy a romper el mando, suscribiros. Y si me ayudáis, queréis ayudar a crecer, compartirlo en vuestras redes sociales. Agur, hasta la próxima. Bye bye.